Pero en este video vamos a hablar de frame relay. Y frame relay es una de las partes importantes cuando se hacen conexiones WAN. Aquí vamos a configurar estos tres enrutadores. Y una cosa importante es que pues estos enrutadores no tienen la parte serial. Entonces yo voy a colocarles a cada uno de ellos la interfaz serial para que podamos hacer la configuración. Vamos a colocar nuestra nube, en donde vamos a hacer las conexiones frame relay. El tipo de conexión, pues como decía, es un tipo de conexión serial. Entonces voy a colocar aquí el serial 0, de aquí escojo el serial 1 y de aquí escojo el serial 2 para la comunicación con el otro enrutador. Bueno, cada uno de ellos representa una ciudad. Por ejemplo, aquí vamos a decir Bogotá y lo vamos a identificar con un 1. Por este otro lado vamos a decir Cali y lo vamos a identificar con un 2. Y por aquí podría ser Barranquilla, que podría ser un 3. Bueno, ahora lo que nosotros debemos hacer es configurar las interfaces de Frame Relay. Aquí está Frame Relay, pero pues todavía no hay comunicación, no dice quién conecta con quién. Y eso es lo que vamos a hacer. Una de las cosas es que se acostumbra, por ejemplo, si yo quiero comunicar Bogotá con Cali, entonces se coloca un número que identifica, que en este caso es el DLCI, y lo voy a colocar como 102. Indica que comunico la 1 con la 2. Igual, por ejemplo, si yo quisiera comunicar desde Cali a Bogotá, entonces el proceso sería contrario, 201. Cuando quiero comunicar Cali con Barranquilla, entonces sería 203. Y de vuelta sería 302. Aquí lo mismo. Si yo comunico Bogotá con Barranquilla, entonces sería 103. Y de vuelta sería 301. Estos son los DLCI que yo voy a configurar en la parte de Frame Relay. Entonces, acá abramos aquí la ventana. Aquí lo dejamos visible. Y vamos a cada una de las interfaces y eso es lo que le vamos a configurar. Por ejemplo, si yo digo 102, estoy en interfase serial 0. Esto significa que yo comunico a Bogotá con Cali y lo agrego. Y la otra que yo puedo hacer desde acá es comunicar a Bogotá con Barranquilla. Entonces 103 es Bogotá, Barranquilla, y lo agrego. Ahora vamos con la serial 1, que es esta. Entonces desde acá yo puedo comunicar el 201, que es Cali, Bogotá, y también puedo configurar el 203, que es Cali, Barranquilla. Lo agrego. Y en la otra interfase, que es esta, entonces yo voy a tener 301, que es Barranquilla, Bogotá, y la 302, que es Barranquilla, Cali. Listo. Ahí tenemos ya esa parte. Ahora sí podemos ir al módulo de Frame Relay. Y pues de acuerdo a las seriales, pues yo hago las conexiones. Aquí dice Bogotá-Cali. Y entonces en el 1 voy a encontrar Cali-Bogotá. Y lo agrego. También tengo Bogotá-Barranquilla. Entonces ese está en el serial 2. Aquí tenemos Barranquilla-Bogotá. Y lo adiciono.
En el serial 2-1 tengo Cali Barranquilla. Ahora por acá debo tener Barranquilla Cali. Y lo agrego. Y ya tengo todas las conexiones. Porque ya pues, por ejemplo, ya están todas las conexiones hechas. Estoy comunicando a Bogotá con Cali, a Bogotá con Barranquilla y a Cali con Barranquilla. Están hechas todas las conexiones. Ahora, pues entonces vamos a configurarlo en cada enrutador. En cada enrutador entonces habilitemos. Vamos a configurar un terminal. Vamos a entrar a la interfase. Serial 0 1 0 en este caso, y ahí pues vamos a decirle que vamos a trabajar con frame relay. Ahí ya. Ya le dijimos que estamos encapsulando con frame relay. Y ahora le vamos a dar los DLSI, frame relay, interfase, DLSI. Cuando yo no tengo, no recuerdo algún comando, entonces le escribo un signo de interrogación para que él me muestre a cuáles comandos tengo acceso. Interfase DLSI. Y entonces ahora vamos a decirle 102, que es la que comunica Bogotá con Cali. También vamos a decirle lo mismo. Interfase Prime Relay DLSI, la que comunica con Medellín. Y ya, por aquí está hecha esa parte. Lo otro que podemos configurarle es la IP. Por ejemplo, vamos a decirle 10.0.0.1 con máscara 255.0.0.0, por ejemplo. Y ya ahí quedó configurada nuestra parte. Ah, bueno, se me olvidó subir el puerto. Voy a hacerlo por modo gráfico, pero ahí prendo el puerto para no demorarme más. Lo mismo hago en el otro enrutador. Entonces configuramos cuando ya tiene un poquito de práctica, pues no escribo los comandos completos, sino que escribo las primeras letras y él lo acepta porque ya identifique cuáles son los comandos. Entonces, nuevamente, serial 0, 1, 0 y vamos a encapsular. Encapsulation frame relay. Ahora vamos a decirle las conexiones. DLSI. Estamos en el enrutador de el siguiente enrutador, el de Cali. Entonces sería 201 para Bogotá y 203 para Barranquilla. Ahora faltaría la IP. Que era 10.0.0.2 con máscara 255.0.0.1.
cero, cero. Prendemos el puerto. Y ya quedó configurado este enrutador. Creo que ya debe haber comunicación entre los dos. Ok, ahí está. Ahí está la comunicación. De vuelta también. Ahí está. Falta configurar el tercero. Y entregarle esa parte. Listo. Habilitemos. Bueno, configure el terminal. Ahora entramos a la interfase. Cero, uno, cero. Y vamos a decirle que vamos a trabajar con Prime Relay. O sea, encapsulamos. Listo. Ahora vamos a darle las conexiones. ¿Qué sería? Como estamos en el de Barranquilla. 301 para comunicar con Bogotá y 302 para comunicarnos con Medellín. Solo falta darle la IP. Era 10.0.0.3 con máscara 255.0.0.0. Y ya, bueno, corrigiendo que me faltó una de acá. Vamos a ver, ubicarnos. Y ya nos debe recibir. Levantemos el puerto. Ya debe estar comunicado. Entonces, ahora sí, bueno, ¿qué pasaría? Ya. Ya comunicó. Estaba demorado, pero ya comunicó. Ahí están. Ahí se ven todos los procesos. Y ya quedó lista la comunicación entre los tres. Listo, de todos a todos. Bueno, eso es todo por este video. En la próxima continuamos con otras cosas.